Hola, muy buenas tardes. Soy la psicóloga Daniela Solís. Soy psicóloga de Colapsic. ¿Qué es Colapsic? Bien, Colapsic es un colectivo de atención psicológica que está encargada en este momento, a raíz de la pandemia, de dar intervención a personas que así lo requieran, a personas que padezcan del síndrome CICOVID-19. Nosotros, como psicólogos, hemos denominado a este síndrome CICOVID-19 como todos aquellos síntomas que las personas tienen con un malestar anímico, un malestar psicológico, un malestar en su salud emocional, en su salud mental. Bien, nosotros nos encargamos de darles atención, ya sea por videollamada o una llamada telefónica. Estamos encargados de darles intervención en crisis. Para eso, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la intervención en crisis. La intervención en crisis es una atención psicológica inmediata y a corto plazo, destinada a ayudar a las personas en una situación de crisis, a fin de restablecer el equilibrio en su funcionamiento biopsicosocial y en cada esfera de la personalidad que la persona, si bien lo requiera, y minimizar el potencial de un trauma psicológico a largo plazo. ¿Qué quiere decir todo esto? Como tal, la intervención en crisis es una modalidad que se le da de atención urgente a las personas. Usualmente se les da de una sesión a por mucho cuatro sesiones, si bien así la persona lo requiere. Para empezar, quiero comentarles que la crisis derivada del griego crisis, que quiere decir una decisión del verbo crino. Yo decido, separo o juzgo. Actualmente, por la situación en la que estamos pasando, podría decirse que estamos en una total crisis, en una total crisis en la que nosotros decidimos como personas, como seres humanos, cómo afrontar esta situación. Muchas personas, ahorita que nos están escuchando, pueden sentirse identificados con decir, sí, yo estoy en una crisis, no sé qué hacer. No sé cómo afrontar este confinamiento, no sé cómo afrontar este aislamiento, ya no sé qué hacer en mi casa, ya no sé cómo tratar a mi familia, ya no sé cómo tratar a mi pareja, ya no sé cómo tratar, ya no sé qué hacer conmigo misma. ¿Por qué es una crisis? ¿Por qué? Porque usualmente estamos tan acostumbrados a hacer una rutina, estamos acostumbrados a estar siempre en constante movimiento, en constante rutina del trabajo, de la escuela, muchas veces. Estamos tan enfocados en lo que hacemos que ahorita que estamos o que tenemos que estar encerrados en casa con familia, muchas veces comparto experiencias de pacientes, han hablado y han dicho, es que yo no sé qué hacer con mi familia, yo no conozco a mi familia, yo ni siquiera sabía qué hacer en casa, cómo estaba mi casa. Cómo estaba a lo mejor mi closet, o sea, no sé, ¿no? Entonces, esta crisis, bien, es una oportunidad, ¿para qué? Cada crisis tiene un aprendizaje, cada crisis tiene una oportunidad de cambio en las personas. La crisis es literal, toco fondo, y si toco fondo, resurjo de la crisis. Ahora bien, ¿cómo voy a resurgir de la crisis? Con las herramientas y estrategias que tengo como persona. Si me gusta leer, si me gusta hacer ejercicio, si me gusta trabajar con terapia ocupacional, toda esta parte de actividades y estrategias que cada persona tiene dentro de esta esfera. Es decir, si, por ejemplo, mis cualidades, mis virtudes, las puedo tomar para afrontar esta crisis y salir de esta crisis, hacer algo durante la crisis. ¿Para qué? Para que durante el periodo que dura la crisis, entonces poder salir victorioso y haber obtenido un aprendizaje. Entonces, la crisis designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación en particular, en específico. Hay distintos tipos de crisis, las crisis que vienen sin avisar, las crisis que vienen sin que uno lo espere normalmente. Puede ser, por ejemplo, un accidente, un terremoto, un sismo. Ahorita la contingencia, la pandemia por la que estamos viviendo, nadie se la esperaba.
Entonces, ¿qué hace esta situación que nadie espera? Una crisis, genera una crisis. Y si bien también hay crisis que puede uno como ser humano como prevenir o bien prever qué va a suceder. Por ejemplo, una enfermedad, una muerte que sabes que tu familiar ya está muy enfermo y sabes que muy pronto viene un deceso, eso es una crisis que sabes que va a pasar. Y sin embargo, aún así, nunca uno está preparado para afrontar cada crisis. La intervención en crisis tiene como tarea en especial dos vertientes. Una, la primera instancia, la intervención de primera instancia, en la cual se le brindan a las personas los primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios psicológicos son, como bien, tienen como objetivo principal el restablecer el enfrentamiento inmediato ante la crisis que se está viviendo. Es decir, son como los primeros, podríamos hacer el comparativo entre los primeros auxilios que se le dan a una persona para reanimarla en carácter de urgente, para que no muera. Así bien, los primeros auxilios psicológicos son las herramientas que le damos nosotros los psicólogos a las personas para sacarla de este periodo de crisis. Los primeros auxilios psicológicos son tres fundamentales, que es realizar el contacto psicológico. Primero veo cómo está la persona. Siempre, en todo momento, acompaño a la persona, le doy un acompañamiento para que no se sienta sola. En este periodo de crisis, yo le hago sentir a la persona que está conmigo, que no está sola. Después examinamos las dimensiones del problema. Esto es, qué tanto la queja, qué tan grande es su problema, que por ejemplo, para ella a lo mejor puede ser un problema muy grande y tenemos que ver con qué recursos cuenta, si está sola, con quién vive, con su familia, con su esposo, con sus hijos, qué recursos tiene la persona para poder salir adelante. La tercera son analizar las posibles soluciones, es decir, una vez que ya dimensioné yo como psicóloga los problemas o las dimensiones en las que está la persona, entonces ya podemos juntos, tanto el paciente como nosotros como profesionales, ver y buscar nuevas maneras o nuevas soluciones que le podemos dar a nuestro paciente. Es decir, siempre, por ejemplo, en esta situación de crisis, poniéndolo un poco en contexto, si la persona nos llama y nos dice que está ansiosa, ya no sabe qué hacer en su casa, que tiene un ataque de ansiedad y que sufre violencia intrafamiliar, se me ocurre, por ejemplo. Muy bien, ¿qué hacer en estos casos? Lo primero que nada es ver en todo momento con la señora, en una llamada telefónica, que no está sola la persona, no está sola la señora que sufre violencia intrafamiliar y que está sola en casa y tiene un ataque de ansiedad. Entonces, la acompaño todo el tiempo. Primero que nada la estabilizo, la relajo, que esté en el aquí y en el ahora, para posteriormente después ser como darle el contacto directamente de la policía para que entonces levante una denuncia y la policía vaya en ese momento para este momento en el que ella ya no esté conviviendo con su agresor. Entonces, la crisis es, digamos, esta oportunidad que si bien tenemos para mejorar, las personas lo pueden tomar a mal o a bien, dependiendo de la perspectiva de cada persona. Vamos a un corte comercial y en unos momentos regresamos. Om Radio, generando conciencia en la web. Hola, soy Ana Ortega. Te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por Om Radio.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, después de estos mensajes, quisiera ver, o más bien hacerles sentir, que si están en una situación de crisis, ¿qué es lo que deben de hacer en una situación de crisis? Si bien Collapsip, así nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, ahí vienen nuestros horarios de atención y nuestros, tanto nuestros horarios como nuestras líneas. Ustedes pueden llamar si de verdad sienten que están en una crisis, que ya no saben qué hacer en estos momentos, que ya no saben cómo controlar sus pensamientos, sus emociones, sus conductas. Es una tríada muy, muy bonita y muy padre. Lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Normalmente debe de haber una congruencia entre estas tres esferas, entre los pensamientos, las emociones y las acciones. Muchas veces en una etapa de crisis no sabemos y no hay una congruencia entre lo que uno piensa, lo que uno hace y lo que uno está sintiendo. Entonces yo te invito a que si, por ejemplo, si tu pensar con tu sentir no está siendo congruente, reflexiona y piensa un poco si se debe a esta situación de crisis en la que ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo reaccionar, necesitas que alguien te escuche. Es muy importante validar tus emociones, ¿sabes? Es de vital y fundamental que uno cuide su salud mental, que uno esté bien consigo mismo. Si bien hay que tener un equilibrio, de por ejemplo, ahorita en estos momentos de crisis y de confinamiento, puedes hacer ejercicio, puedes leer, puedes ocupar tu mente en muchas cosas, en arreglar tu casa, en arreglar tu espacio, en arreglar tu vida. ¿Cuántas veces no tenemos una vida desordenada, una vida desequilibrada, una vida desordenada, que no sabemos ni qué hacer con ella, ¿no? Entonces, si estás viviendo una crisis en estos momentos en el que no sabes qué hacer ni con tu vida, ni con tu alma, ni con tu sentir, ni con tus emociones, te invito a que primero que nada cheques qué hay contigo, cheques qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás viviendo, ¿por qué estarías en una crisis? Porque en una crisis de pareja, una crisis con tu familia, una crisis porque ahorita no estás trabajando, una crisis ¿con quién? ¿Con quién estarías viviendo esa crisis? ¿Por qué estarías en crisis? Yo puedo darte una recomendación para que no caigas en crisis, ¿no? Para prevenir una crisis. Si bien puedes estar en un estado de confort, de calma, y si en algún momento llegas a sentir como esta parte de necesidad de estar ansioso, de estar estresado, de estar triste, tómate el tiempo necesario, tómate 5 minutos de tu vida, tómate 5 minutos para sentarte y ver qué es lo que está pasando contigo, de ver qué es lo que está pasando por tu cabeza, de ver qué es lo que estás sintiendo. ¿Estás cansado? ¿Estás estresado? ¿Estás enojado? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué emoción es la que estás experimentando en estos momentos? ¿Algún dolor de cabeza? ¿Algún dolor de estómago? Recordemos que las emociones hablan. Y entonces cuando las emociones hablan, buscan la manera de manifestarse. Si bien nos duele la cabeza, nos duele el estómago, es porque hay algo, una emoción que tenemos por ahí atrapada que no queremos dejar salir. Si me duele la cabeza es porque a lo mejor estoy pensando tanto, estoy piense y piense y piense y piense y no dejo salir ese pensamiento, eso que estoy ahí coleccionando. Si me duele la garganta, quizás es porque algo estoy callando. ¿Qué estoy callando? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué le quiero decir al mundo? ¿Que estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero que el mundo piense en mí, ¿no? Entonces yo te invito a que cuides tu salud mental, yo te invito a que cuides estos momentos de crisis. Es normal, todas las personas podemos estar en crisis. La crisis es parte de nuestra vida, es parte de nuestro día a día. Entonces yo te invito a que sigas, a que no te detengas, no estás solo. Nosotros tenemos un lema muy bonito, que es las palabras son plata y el silencio es oro. ¿Por qué? Porque para nosotros, como colectivo de atención psicológica, es muy importante las palabras de nuestros pacientes. Es muy importante escucharlos, es muy importante hacerles sentir
en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, que no están solos, que siempre van a contar con alguien, que los psicólogos es importante, que no está mal ir al psicólogo, que no está mal hablar con alguien sobre lo que nos aqueja. Entonces yo los invito a que si se sienten en una crisis y ya no saben qué hacer, llámenos, comuníquense con nosotros y siempre nosotros vamos a estar para escucharlos, para darles una atención en estos momentos de crisis. Llámenos, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, repito, como Collapsic, y si necesitan algo, mayores informes, pueden mandar un mensaje y ahí siempre vamos a estar con ustedes. Les doy las gracias por escucharme, por brindarme este espacio y por poder llegar ante ustedes esta tarde. Muchas gracias.